continúan con las medidas de protesta. Esta vez los tecnólogos médicos de la red asistencial Tacna realizaron un plantón en el centro de la ciudad. Allí, de manera simbólica, lavaron sus chaquetas exigiendo el cumplimiento de la ley del tecnólogo médico. Hemos estado en nuestro hospital, que es el hospital de Calana, haciendo una marcha, haciendo una protesta. Luego hemos venido acá al centro para manifestar a toda la colectividad y hacer un lavado de chaquetas, ¿no? Como un símbolo de protesta, ¿no? La ley del tecnólogo médico establece que un profesional de esta especialidad sea quien administre los trabajos de sus colegas. Según los manifestantes, en la actualidad esto no es así. Nosotros estamos luchando más bien por romper esquemas, paradigmas, realmente para que este sistema mejore, ¿no? Se habla mucho de inclusión, queremos ser incluidos y ser nosotros quien tome las decisiones para mejorar la atención del asegurado, ¿no? O sea, no estamos reclamando ningún tipo de aumento. Hasta el momento el gobierno no atiende su reclamo. Los tecnólogos médicos de Salud Tacna ya llevan 15 días acatando la paralización nacional. Sin embargo, han establecido piquetes para atender casos de emergencia. En Tacna estamos al 100%. Somos 29 trabajadores de las tres especialidades. Tacna tiene terapia física, laboratorio clínico y radiología. Sabemos que se está perjudicando un montón de citas, un montón de pacientes, pero es necesario esta medida porque se va a mejorar la calidad de atención del asegurado. Los tecnólogos médicos del Seguro Social se sumarán hoy a las protestas que sus colegas realizan en Moquegua.